saludo, bienvenidos y bienvenidas a este programa. Ya saben que se llama La Mañana, que les acompañamos de lunes a viernes en directo, si nos está viendo por la mañana, y si nos ve por la tarde o incluso de madrugada, bueno, pues en redifusión. De todas formas, reciban el saludo de todo el equipo que cada día hacemos posible este programa. Como siempre, por aquí, por el platón de La Mañana, van a pasar distintos invitados, vamos a tratar distintos temas y, como siempre, vamos a informarles de lo que sucede en Jerez, bien en la jornada de hoy o en los próximos días, como precisamente vamos a hablar de un evento que se va a llevar a cabo el próximo domingo, un acto extraordinario y que es una peregrinación a la Santa Iglesia Catedral. De todo ello nos habla a continuación y es nuestro primer invitado, Joaquín Perea, que es delegado diocesano de Hermandades y Cofradías. Joaquín, bienvenido al programa. Bien hallado, buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien. Aquí liado ya con dando los últimos toques a lo que es la peregrinación del próximo domingo. Ajá, bueno, vamos a contar cómo surge la idea, aunque se intuye por aquello del año en el que estamos, pero bueno, cómo surge la idea y qué se va a hacer exactamente. Bueno, la idea surge una vez que se convoca el Año Santo de la Misericordia. Hay que tener en cuenta que por primera vez en la historia, en 2000 años, un Año Santo que convoca a Roma no solo tiene la Puerta Santa de Roma. Es decir, cualquier Año Santo compostelano pues tiene una puerta en Santiago, pero cuando Roma convoca un Año Santo, es la primera vez en estos 2000 años en que el Papa determina que haya Puerta Santa en todas las diócesis. De manera que en todas las catedrales hay una Puerta Santa y después hay otros templos donde también se pone para que todas las personas puedan ganar el jubileo y no tengan necesidad de ir hasta Roma a ganarlo. Inmediatamente que se convoca este Año Santo, pues en el Obispado, don José se reúne con su equipo de gobierno, empieza a planificar y a plantear actividades y actos para realizar, y nos invitan también a los delegados a empezar a montar actos. Nosotros desde el principio nos ponemos en contacto con consejos locales, con hermandades. Hay que tener en cuenta que hay, aquí en Jerez en concreto, tenemos el templo de San Lucas, que lo tienen, que los que están viviendo allí, los que lo abren y los que están haciendo ahí todo, es la Hermandad de las Tres Caídas, tiene también una Puerta Santa para ganar el jubileo. Bueno, pues, ¿qué podíamos hacer? Y pronto vimos que una de las cosas que nunca se había hecho aquí y que teníamos ganas, muchas ganas de hacer, era un encuentro de todos los cofrades de la diócesis, en que cofrades desde Setenil hasta el puerto de Santa María pues se pudiesen reunir y pudiesen hablar y pudiesen hacer algo en común. Y pensamos que podríamos hacer la gran peregrinación de las hermandades de la diócesis. Lo planteamos así, se lo planteamos al señor obispo, le pareció bien. Había que buscar una fecha que bajo nuestro punto de vista fuese buena. Buena porque en Cuaresma los cofrades no podemos organizar nada de esto porque inconcebible, porque cada uno tiene sus actividades y cualquier día, cualquier domingo que tú cogiese, vamos a tener hermandades con funciones, con besapié, besamano. Tenía que ser también antes del Rocío, porque bueno, las hermandades del Rocío también son hermandades y también van a participar y los queríamos contar con todas ellas. Y ya irnos después a septiembre, octubre, ya nos parecía un poco lejos porque también empiezan las patronas. Este domingo 17 de abril, nuestro obispo lo que tenía puesto se podía cambiar, podíamos contar con él porque el principio era claro, el pontifical tenía que presidirlo nuestro padre y pastor. Tenía entonces la posibilidad este domingo y así lo planteamos. Yo me he reunido con los presidentes de los consejos, le hemos planteado lo que queríamos hacer, hemos repartido trabajo. Cada uno va a organizar. El Consejo de Jerez pues está organizando lo que es la recepción el próximo domingo en torno a la Alameda de Cristina. El recorrido que haremos desde la Alameda de Cristina hasta la Santa Iglesia Catedral. Hay consejos que están organizando lo que son las municiones de la Eucaristía, otros consejos que están encargándose de las lecturas. Es decir, estamos preparando todo. La coral catedralicia es la que va a cantar la Eucaristía el próximo domingo. Queremos que sea una jornada cofrade en que participen la mayor parte de los cofrades de la diócesis.
En nuestra diócesis tenemos contabilizada, aunque ahora haré una pequeña matización, 169 hermandades. Que son de penitencia y de gloria, ¿no? Que ahí entran. Y sacramentales. Y sacramentales. Es decir, nosotros, por estatuto, a los consejos locales pertenecen todas las hermandades que sean penitenciales, sacramentales y de gloria. Todas. En las poblaciones donde no hay consejos locales, pues nosotros nos hemos dirigido directamente a las hermandades, aunque de hecho a todas, a las 169, le hemos mandado una carta en Cuaresma explicándole un poco lo que queríamos hacer e invitándola a que vengan con sus guiones. Las agrupaciones parroquiales también están invitadas a participar porque, aunque todavía no son hermandades, algunas de ellas están en proceso A. Y como esto es para el mundo cofrade, pues creemos que también tienen que estar con nosotros. Dejamos claro también que no se trata de que vengan de cada hermandad de 4 o 5 personas, sino si vienen 4 o 5, bien, pero que si vienen 25, perfecto. También. Es decir, que es peregrinación de los cofrades. Pero bueno, los cofrades, si pertenecemos a una hermandad, lo que nos gusta ir representado con nuestro máxima estandarte, que es el guión, que es lo que hemos pedido a las hermandades, que aporten sus guiones. Ya estamos trabajando también con el mayordomo de la Santa Iglesia Catedral, con don Manuel Lozano, porque seguramente en un lateral del templo irán puestos todos los guiones que vengan el próximo domingo para que estén presentes en esta Eucaristía. Yo creo que es ilusionante, ya hay muchas personas que me confirman de algunas poblaciones que incluso van a venir autobuses. Va a ser un día cofrade, un día en eso, en que vamos a hablar con cofrades de otras localidades, en que vamos a descubrir cosas comunes que muchas veces no conocemos, porque los cofrades conocemos muy bien lo nuestro, pero el otro día, hablando también con cofrades, pues yo les decía que por Jerez vienen muchos cofrades de nuestra diócesis, pero a lo mejor nosotros tenemos un gran desconocido alrededor nuestro, como puede ser hermandades como la del Puerto, la de Rota, Sanlúcar, o tirando por la sierra, Arcos, o cualquier otro. Y antes te decía lo de la matrización de la hermandad, porque tenemos 169 hermandades, lo que pasa es que hay algunas poblaciones en que algunas de estas hermandades están actuando ya como unidas. E incluso hay una población en que hay una hermandad, pero que ahora mismo está en la nevera. No está funcionando. ¿Y dónde es eso? Es en el Coto de Borno, que hay una hermandad, pero se fue la Junta de Gobierno hace ya unos cuantos años y no han conseguido tener una representación, y entonces de momento la tenemos un poco ahí aparcada, en esta isla, ¿no? Aparcada. Pero bueno, 169 hermandades, creo recordar que son también 30 las agrupaciones parroquiales. Bueno, pues nos vamos a poner en 199... No vendrán todos los guiones, eso también lo sabemos. Aunque hemos intentado que no haya nada, pues Rota, por ejemplo, tiene el próximo domingo la romería de San Isidro, en que se montan casetas, incluso hay hermandades que montan casetas, pero el otro día me reía con un hermano mayor que dice: bueno, mira, Joaquín, como queremos estar presentes también, a los alérgicos los mandamos a Jerez, y los no alérgicos se quedan en la peregrinación porque con el polvo y esto se pueden poner mal. Van a estar peor, ¿no? Es decir, es buscar un poco la solución y bueno, claro. ¿Qué podía hacer? Que a lo mejor vienen a ser muchos más de esta hermandad derrota y a lo mejor van a venir menos, pero bueno. Pero basta también la representación, yo creo que va a ser una cosa muy interesante. Salen a las 10 del monumento de Cristina. Efectivamente, ¿verdad? Tenemos previsto a las 10 salir de Cristina. La concentración va a ser en lo que es la Alameda de Cristina. Si es necesario, pues incluso algunas hermandades las pondremos en la Plaza Ladro. De todas maneras, parece ser que se va a cortar Cristina el tramo delante de Jesús Nazareno. Para que también otra cosa, lo hemos pensado todo para que tampoco haya malos. Bueno, pues todo el mundo puede pensar que a lo mejor Jerez, como es la ciudad más importante de la diócesis o lo que sea, pues tendría que ir cerrando. No, hemos puesto todas las poblaciones de la diócesis por orden alfabético. Y entonces vamos a ir por orden alfabético. Y después ya cada ciudad o cada pueblo, si tiene varias hermandades, van a ir como hacemos aquí en la patrona, por orden de salida. Y así vamos a ir hasta la Santa Iglesia Catedral. Vamos a ver, hemos comenzado algunos contactos, a ver si también podemos contar con una banda de música para ir abriendo.
va a ir abriendo marcha una cruz de guía que tú conoces, va a ir abriendo la cruz de guía de las tres caídas con cuatro faroles, porque bueno, aunque no es una procesión nada, es una peregrinación, vamos a hacer una parte del camino juntos todos los cofrades. Ese es el sentido que tiene hacer este recorrido, una peregrinación. Vamos caminando unidos para acercarnos a recibir el perdón de Dios, que Él nos tiene siempre preparado con manos abiertas, que a nosotros nos da muchas veces vergüenza acercar a pedirlo, pero que Él siempre nos está esperando. Y saldremos eso sobre las 10 de la mañana, para sobre las 11 y media empezar el pontifical. Y echar esta mañana de domingo todos unidos. Hay quien se pregunta, yo también, que cuál es la Puerta Santa, porque claro, al decir se abre por primera vez la Puerta Santa, no imaginamos algo eso, nuevo. Pero sin embargo, ¿cuál es la Puerta Santa? Hay que determinar una Puerta Santa. Entonces, si hoy día nos acercamos por la catedral y nos ponemos mirando la fachada principal de la catedral, la puerta central, que es por donde salen los pasos, y esto pues no. Miramos a mano derecha, que es donde se entra para las visitas a la catedral, que es donde ahora mismo está abierto todo el día. Tampoco. Tampoco. Y la otra de la parte izquierda, que lleva mucho tiempo sin abrirse, esa es la que se ha determinado en Jerez que sea la Puerta Santa. Si miramos de frente, la que está... La que está a mano izquierda. A mano izquierda. Claro, porque te decía antes, en Roma hay una puerta que cuando termina un año santo se tapia. Y esa es la Puerta Santa que está en Santiago de Compostela. Hay una puerta que se tapia. Pero vuelvo a repetir, nosotros aquí en Jerez, estos años santos que son así como el de la misericordia a nivel mundial, es que la Puerta Santa nada más que estaba en Roma. Cuando se determina este cambio por parte del Papa, pues entonces en cada catedral se determina que una de las puertas sea la Puerta Santa, se bendice, se prepara. Cuando en el mes de noviembre empezó, pues la entrada primera, que fuimos desde San Dionisio hasta la Santa Iglesia Catedral, se entró por esta puerta, entronizando esta puerta como la Puerta Santa. Y esa es. Además, hay una placa, todo el que quiera puede ir a verlo, tiene una placa señalando que es la Puerta Santa. Que lo especifica. Sí, 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 sí. Bueno, y después de la pontifical, ¿hay una especie de convivencia? No, no. ¿Hay algo preparado? No hay nada preparado. De momento, esta vez, pues bueno, habrán personas que tienen que irse más lejos y se irán pronto. Estaremos ahí un rato de convivencia, pero no tenemos almuerzo ni nada, porque tampoco... como esto, lo que queríamos era este número que se acercase en la peregrinación, pues no nos planteamos siquiera un almuerzo ni nada, porque más de 1000 personas va a haber. Claro. Y ahora, ¿dónde busca o que cada uno traiga su comida y participar? Hay que buscar. De todas maneras, uno de los planteamientos que nos estamos haciendo desde hace ya tiempo es hacer una convivencia de este tipo de todo un día. En que haya una... como lo hay en otras diócesis de España también, en que haya por la mañana pues una ponencia. Después se tenga una puesta en común, se tenga la Eucaristía y después se tenga un almuerzo y ya por la tarde pues cada uno marche para su ciudad. Es un poco más complicado porque el número siempre nos condiciona, ¿no? Un número alto, buscar sitios, costos y todo, pero... vamos a hacerlo. Hay que hacerlo. Bueno, pues se buscará la fecha. Bueno, al margen de este evento, que es este próximo domingo, 10 de la mañana, recordamos la cita. Bueno, también como miembro de diocesano de Hermandad de Cofradía, tenemos que hablar un poco también de ese plazo de candidaturas que hay abierto actualmente para ser presidente del Consejo. ¿Cómo va? ¿Hay alguna novedad que nos pueda aportar, Joaquín? Bueno, yo ahí os puedo decir que el plazo se abre el 1 de abril... y termina el 30 de abril. Yo en verdad, oficialmente, no sé nada, ni tengo por qué saberlo hasta el 30 de abril, bueno, a primero de mayo. Después, ¿no? Os explico. La normativa diocesana dice que cuando se cumple el plazo, que en el caso de Jerez son 5 años, de periodo de presidencia, pues el Consejo Local tiene que convocar elecciones. Entonces se le envía una carta a los hermanos mayores comunicándole que se abre un plazo de un mes, se le marca la fecha
en que en este caso en Jerez es abril. Ajá. Y ahora este mes de abril, aquella persona que quiera presentarse a presidente del Consejo, pues tiene que ser presentado por un hermano mayor. Con que un hermano mayor firme es suficiente. Es suficiente. Es decir, no hace falta reunir varias firmas, no, no. Una hermandad puede presentarte a ti como presidente del Consejo, con las condiciones de que haya sido miembro de alguna junta de gobierno de nuestra diócesis, con que tenga una edad determinada, con que tenga una vida, tiene que presentar certificado de matrimonio, si está casado, certificado de matrimonio civil y eclesiástico, y si es soltero, pues partida de bautismo y una inscripción del registro civil. Y cuando termine este plazo del mes de abril, esto todo tiene que presentarse en el Consejo Local. Y de hecho el secretario del Consejo Local a la persona que se presente le tiene un certificado de que se ha presentado con los papeles que ha aportado. Una vez que termina este mes, el Consejo Local se reúne y nos reenvía a la delegación diocesana si hay uno, dos, tres o cuatro candidatos con todos sus papeles y todas sus cosas. Nosotros le pedimos entonces un informe también, que tiene que venir en sobre cerrado, al asistente eclesiástico del Consejo, y con todos esos papeles nos dirigimos ya al vicario general para estudiar todo y dar el visto bueno a los candidatos, si es así, más lo normal. Una vez que ya tiene el visto bueno, nosotros se lo devolvemos al Consejo Local, que ya tiene que convocar un pleno de hermanos mayores de elecciones, en el cual se tendrá que votar si hay uno, dos, tres o que sea candidato que sea la elección. Lo normal es que en el mes de, a finales de junio, pues ya tengamos nuevo presidente. Y digo nuevo porque Pedro ya ha dicho por activa y por pasiva que él no se presenta a la reelección, ¿no? Por eso digo lo de nuevo presidente. Ajá. ¿Se puede decir si se ha presentado alguna candidatura o es preguntar mucho, Joaquín? Bueno, en principio no me consta. De hecho, ya te digo, se la presentarían al Consejo, pero no me consta que se haya presentado ningún papel todavía en la Unión del Mandato, por lo menos hasta ayer no me habían dicho nada de que hubiese ningún candidato oficial. Ajá. Se rumorea, se habla, se dice, pero oficial no hay absolutamente nada todavía. ¿No? Ajá. Siempre se espera a última hora, imagino, ¿no? Que se acabe, o sea, el plazo. Bueno, mira, este año Santiago Zurita dio el paso al frente y lo anunció al principio, ¿no? Después surgieron unos problemas que además yo ya lo decía también el otro día y lo repito. Santiago, yo sé que le dolía un poco dar el paso atrás porque decía que parecía que estaba faltando las personas que hablaban con él, y yo se lo dije a él y lo repito, Santiago Zurita no tiene que demostrar nada, porque Santiago Zurita, un hombre entregado a Jerez, entregado a todo y a las hermandades también, un hombre de iglesia, pero unas circunstancias personales pues no le permiten en este momento este servicio a la iglesia, y yo creo que él con lo que está haciendo pues puede continuar perfectamente, y bueno, de todas maneras, él no había presentado los papeles, sino dijo que lo iba a presentar, ¿no? Ajá. Entonces, ahí estamos en esto. Es verdad, como tú dices, que hay muchas personas que esperan casi al final. Pero hay otros que lo tienen tan claro que al principio aportan sus papeles y ya queda claro que es candidato. Cada uno lo lleva de una manera. Y yo sé que hay personas a lo mejor que pueden estar buscando equipos. Porque, bueno, aunque ahora mismito solamente tenga que presentar los papeles el candidato para presidente, una vez que ya se hacen las elecciones, pues todo el equipo de él tiene que aportar. Y bueno, es lógico, es normal que el presidente, que se, bueno, o mejor dicho, el candidato a presidente, lleve ya detrás su equipo. Porque sería inconcebible que una persona se presentase sin estar por detrás apoyado en una serie de personas que tienen que trabajar con él después codo con codo, ¿no? Joaquín, las nuevas hermandades, que es un tema que siempre a los cofrades nos encanta, bueno, mirando un poquito al año que viene, esa carrera oficial, que se está hablando de esas hermandades o esa hermandad que puede entrar en carrera oficial, ¿es cierto, es posible, no es posible, vamos a tener la posibilidad de ver a Pasión, etcétera, el resto también de hermandades, incluso agrupaciones, ¿qué hay? Vamos a ver, cuando se empezó este trabajo, hace ya más de 10 años, don Juan del Río, a la delegación diocesana, lo que nos marcó fue un mapa cofrade, por así decirlo.
teníamos que, o entendíamos que teníamos que responder a unas necesidades pastorales. Es decir, no se ha creado ninguna agrupación por crear agrupación. Se ha creado sola y exclusivamente por necesidades pastorales. A nosotros nos achacan que nos podríamos haber cargado alguna hermandad, porque al crear nuevas hermandades, la gente no va a esas hermandades. Mi planteamiento es muy sencillo. Hace una serie de años, como pueden ser 15 años, cosas así, o incluso menos, pero bueno, vamos a ponerlo en 15. Plantearse que en la granja, en el chicle, o ahora también la parte del Club Nazaret, iba a haber hermandades, nos decían que estábamos locos. Pero es que Jerez se ha extendido hacia esa zona. Jerez se ha extendido hacia otra zona donde tenemos iglesias y donde hay cofrades que quieren vivir su fe en su parroquia. Y no hay por qué decirle a usted, yo algunas veces me decían, sobre todo al principio, no es que usted tiene que mandarlo a hermandades que ya existen. Y bueno, pues haremos el sorteo como en la mile, usted le toca la hermandad tal y se tiene que ir allí. No, si yo soy de una zona donde vivo, donde desarrollo mi vida, donde voy a mi parroquia y soy cofrade, ¿por qué mi parroquia no va a poder vivir mi fe desde este punto de vista? Bueno, ya llega un momento, cuando llegó don José, continuamos con el proyecto porque a don José le pareció bien, y ahora mismo hemos llegado ya al final de este proceso. De momento no va a haber nuevas agrupaciones, tenemos todavía algunas, algunas llegarán a hermandades, otras no, y estas hermandades que están saliendo el sábado de Pasión o el jueves de Pasión, como es Bondad y Misericordia, irán pasando progresivamente a la Semana Santa. La Pasión cumple los 5 años. Aquí tenemos siempre un error, porque todo el mundo dice, cuando se cumple 5 años, no, la normativa dice un mínimo de 5 años, pero bueno, me da igual. Lo importante no son los 5 o 4 o los 6 años. Aquí se dice mínimo de 5 años. Una vez que cumple los 5 años, lo que hay que ver, y lo que hemos ido estudiando a lo largo de estos 5 años, es si la hermandad ha ido creando raíces profundas en su barrio para poder dar el salto a la carrera oficial. Yo siempre digo, sobre todo con estas hermandades que vienen de más lejos, que es precioso cuando la hermandad se hace presente acompañada de su barrio. Eso es señal de que está metido en el corazón de su barrio y su barrio no la va a abandonar nunca. Bueno, pues a lo largo de estos 5 años hemos ido viendo cómo Pasión esto lo ha hecho. Yo ahora te puedo decir que en un 99% de probabilidad de Pasión va a pasar a Semana Santa. ¿Qué 1% es el que me falta? Que firme el señor obispo, porque yo no firmo. Que no depende de... Sí, yo planteo y le hago un estudio al señor obispo junto con los miembros de la delegación, obviamente, yo solo no hago nada. Yo, los miembros de la delegación son importantísimos en todo esto y vemos el trabajo a realizar, hacemos un informe, se lo presentamos al señor obispo y el señor obispo es el que determina. Yo te diría que el 2017 Pasión va a venir a carrera oficial. Hasta ahí llego. Firmar al señor obispo y entonces lo que vamos a intentar es que esto se haga. Y esto es una cosa que nadie lo sabe, ni lo sabe Pasión, ni lo sabe don Manuel Lozano, que es su director espiritual. Vamos a intentar que esto se haga de aquí a final de curso para que don José lo pueda firmar y se le pueda comunicar a la Unión de Hermandades para que el próximo presidente, que supongo ya, pues una vez que entre en septiembre, pues ya entre en contacto con la hermandad para ver en qué día va a quedar encuadrado, a ver cómo va a ser el recorrido, porque eso ya pasa, se lo delegamos a lo que es el Consejo Local. Y por tanto yo creo que sí, que eso está hecho. Ajá, o sea que casi, casi falta esperando esa firma, la firma. Esa firma. Pero vamos, yo creo que don José sí está por la labor de hacerlo, por esto que te digo, es decir, no está basado en un capricho, no está basado en que han pasado 5 años, hay mucho más. Es decir, cuando se habla de los 5 años, a mí me gusta dejar muy claro que esos 5 años es para trabajar en este aspecto.
No es por el tiempo. Ya, vamos a dejar pasar los 5 años. Si deja pasar los 5 años sin hacer nada de esto, pues puede ser que en lugar de 5 sean 8, sean 9, o sea 10. Claro. No, no tiene nada que ver. Tiene que ser las raíces con que tú en tu barrio te estás adentrando. Y por ese camino es probable que las demás también vayan poco a sí, poco, claro, o cada año vayan se vaya incorporando más, ¿no? Conforme vayan cumpliendo. Creo recordar de memoria ahora mismo, porque tengo muchas cosas, pero sí, creo que después irían la Salud de San Rafael y la SER, que fueron las dos juntas hechas el mismo día, y todo lo demás. Pues bueno, después ya irán sumándose todas. Vamos a ver, yo es que me siento orgulloso también de estas nuevas hermandades, porque están trabajando fantásticamente bien. Y veo que a los 5 años van a poder ir tranquilamente, pero porque están desarrollando un trabajo fantástico durante todo el año, todos los años. Entonces, yo confío en que va a ser todo así. Pero yo me gusta ir, porque yo no sé si el año que viene yo estaré en la delegación o no, si le tocará a otro delegado pedir que pase esto. Pero que mientras estemos nosotros, lo que vamos, el informe que vamos haciendo, que no es un informe que se hace al final, sino que es una recopilación de datos y de cosas, de trabajo, y lo que, de memorias y de todo, estas hermandades están haciendo un trabajo fantástico en sus barrios. Y yo creo que sí, conforme vayan cumpliendo los 5 años van a pasar a la cara oficial. Pasa igual una hermandad a la que yo quiero muchísimo, aunque hay veces que me dicen, parece que es que con ellos, que es la hermandad de Guadalcacín. Ellos quieren venir a Jerez. Pero hay una cosa clara, es que la hermandad de la entrega está hecha por, para y en Guadalcacín. Y yo creo que eso lo tienen que tener ellos claro. A lo mejor algo extraordinario venir una vez a Jerez, pues a lo mejor. Pero es que Guadalcacín está muy lejos. Y si nos venimos para acá, a lo mejor no atendemos bien Guadalcacín. Y a lo mejor tendría que estar en la calle, yo qué sé, 15, 16 horas. Con lo cual, tampoco pero el sería... ¿El venir para Jerez, Joaquín, qué es? ¿Que se venga a tener su sede aquí? No, no, es que ellos, pedían hacer carrera oficial en Jerez. En algún momento ha habido planteamiento, ha habido... No, no, yo creo que en algún año, en alguna salida extraordinaria, cosas así, pues podríamos hacerlo. Pero Guadalcacín es para Guadalcacín. Pero te digo que es una hermandad que trabaja fantásticamente, que en Guadalcacín es una hermandad, vamos, es un grupo que cohesiona todo, tiene gente joven, niños, personas mayores, está trabajando fantástico. Eso es lo que queremos. Grupos que trabajan en sus parroquias, dinamicen sus parroquias, dinamicen la zona donde les toca trabajar. Una última cuestión, que se nos va el tiempo. ¿En Cuartillos va a haber algo dentro de un mes? Próximo. La agrupación de Cuartillo ya aprobó lo que iba a ser su grupo escultórico. La imagen del señor ya está casi terminada. Septiembre, octubre, en torno a esta fecha, todavía tenemos que jugar con ella. Pero sí deciría públicamente, porque ya el señor obispo ha dado el visto bueno. Va a ser la bendición y va a haber una salida extraordinaria por Cuartillo de la imagen del Señor. También, ¿quién no iba a decir que en Cuartillo íbamos a tener una agrupación parroquial, futura hermandad, con la fuerza que tiene este grupo? Pues con el trabajo, pues todo se consigue y esto va hacia adelante. Y yo el otro día ya se lo dije al párroco de la Barca y de Cuartillo, a don Diego. Le llamé y le dije que ya el señor obispo había dado el visto bueno para que tras la bendición pudiese hacerse este recorrido. Yo sé, me consta, que los miembros de la agrupación pues se han puesto locos de contento y están trabajando ya preparándolo todo, a ver cómo va a ser la bendición, a ver cómo va a ser todo, y esperemos que septiembre... ¿Para el otoño? Sí. Por ahí, pues tendremos también en Cuartillo esta gran alegría de la nueva imagen, ¿no? Que van a tener yo allí.
Pues Joaquín Pérez, muchísimas gracias por acompañarnos, por hablarnos del acto primero que hay que recordar. Después hemos desviado el tema para más asuntos y nos encanta que nos hable y nos comente todas estas cositas, pero recordamos que este domingo, 10 de la mañana, habrá esa gran peregrinación de toda la diócesis, de las hermandades, para llegar a la Santa Iglesia Catedral. Y bueno, pues gracias por toda esta información aportada. Gracias a ustedes por invitarme y, por supuesto, siempre a vuestra entera disposición. Ahora nos vamos a marchar a la calle. Ya saben que Juan Garrido pues se va moviendo por Jerez en distintos puntos y hoy está en la Peña La Bulería con protagonistas. Así que, Juan, buenos días, cuéntanos. Nos encontramos aquí, Eduardo, en la Peña La Bulería, donde tiene sede la Academia de Carmen Herrera, una bailadora que ha estado en la casa en estos días y que además le prometimos que íbamos a venir aquí para conocerla de fondo y conocer también sus alumnas, porque Carmen tiene una cantidad de alumnas espantoso de numeroso. Carmen, muy buenos días, ¿qué tal? Buenos días. Carmen Herrera, ¿cuánto tiempo lleva con la academia? Pues mira, llevo pues desde septiembre, llevaré unos 6 meses así. Oye, ¿qué estaba ahí ensayando? Pues mira, ahora mismo pues estamos dándole, cada una tiene un nivel, la verdad. Pues cada una son dos alumnas, tengo por bulería, cada una en un nivel, una más avanzada y otra más inicial, y otra chica que tengo por alegría. Carmen, yo imagino que una academia para ti propia es un sueño cumplido, ¿no? Sí, la verdad que sí, que ha sido un sueño y no me lo esperaba, pero bueno, cuando me dieron la noticia, pues la verdad que me hizo ilusión. Además, en la Peña La Bulería, una peña que siempre está vinculada y que, bueno, te da este rinconcito para que te pueda desarrollar artísticamente, ¿no? En otra faceta, además. Hombre, donde la verdad que es donde mejor, la verdad que la Peña La Bulería hoy en día está muy bien conocida, ¿no? Y mundialmente y todo, y muy contenta, la verdad. Carmen, ha pasado el Festival de Jerez. ¿Qué tal los cursillos y demás? Porque sabemos que ha tenido un éxito grandioso. Mira, ya bien que lo está diciendo, porque gracias a Dios tú me ves muchas veces por aquí y he tenido un gran éxito, tanto alumnas que me conocían de otros años como alumnas nuevas que de la publicación, muchas veces que se da publicidad en los medios de internet y todo, pues han contactado conmigo y nada, y aquí han venido y se han ido muy contentas. Carmen, ¿cómo afrontas esta nueva vida de empresaria? Porque ya no es solamente bailar, ya es papeleo, horarios y demás, ¿no? Pues la verdad que ahora sí que te prima un poco más los horarios y va como para allá corriendo los papeles, que sí, pero bueno. ¿Más responsabilidad? Más responsabilidad, ¿sabes? Pero la verdad que lo llevo muy bien. En esta academia, Carmen, el alumnado es de tanto los más pequeños hasta los más mayores, ¿no? Es decir, tiene un alumnado bastante variable. Sí, 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 es variable desde una edad muy pequeña hasta adulto, ¿sabes? Cualquier persona. Y Carmen, los más pequeños, ¿cómo acuden aquí? O sea, ¿lo traen los padres con ganas o ellos quieren son los que tienen ganas de bailar? Hay, hoy en día hay de todo, ¿no? La verdad, ¿no? Pero hay muchas niñas, claro, que vienen con ilusión y con ganas de bailar, otras niñas también, pero la edad que tienen es normal que cuando lleven una hora, por mucho que les gusten también, porque les gustan, hay gente que les gusta y no para, pero eso de una responsabilidad, venga, que uy, ya dicen, ay, ¿cuándo vamos a terminar? ¿No? Pero no, pero con ganas, la verdad que muy contenta de las alumnas que tengo. Porque Carmen, según lo que estás contando, en el baile forma una parte fundamental lo que es la disciplina, ¿no? El ensayo diario, la responsabilidad, es importante lo que es la disciplina. Es que la disciplina es eso, por eso te digo que los niños chicos normalmente pues tienen a lo mejor ya llega una hora y dicen, ay, ¿cuándo vamos? Pero por la disciplina de venga, el paso, la puntita, la mano, y uy, qué de cosa, ¿no? Bueno, y además yo creo que hay un lenguaje que para hacérselo más fácil, ¿no? Le decís el marcaje y demás, ¿no? A flores, ¿no? Como decía. Claro, el golpe, por ejemplo, flores. La puntita para que se vayan quedando con como un juego. Y Carmen, cuéntanos un poco los días que estás aquí, por si alguno de nuestros televidentes quieren apuntarse, quieren estar aquí, es posible, ¿no? Llegar aquí, sí, claro. Que hablen contigo, que se pongan de acuerdo. ¿Qué horarios tienes? Pues mira, tengo por la mañana, tengo lunes a jueves, de 11 a 1 más o menos, y por la tarde, pues a partir de las 5 de la tarde hasta las 8 de la tarde estoy aquí, más los miércoles y jueves que me quedo hasta las 9 y media, vamos. Carmen, si te parece, y si no se enfadan mucho, vamos a hacerle una preguntilla a alguna de tus alumnas.
Muy buenos días. ¿Cuál es su nombre? Carmen. Carmen también. ¿El suyo? Eva. Estefanía. Oye, ¿y cómo había acabado aquí en la Academia de Carmen Herrera? ¿Eres de Jerez? No, del puerto. Pero por eso, por la fama que tiene ella, que es conocida en el puerto, vamos, en Punta Umbría y en Inglaterra, en la isla. Oye, Carmen, ¿qué tiene de distinto la bulería de Jerez? Porque no tiene nada que ver, imagino yo, cuando cruza un poquito la autopista, ¿no? No tiene nada que ver, pero nada, hijo. Muy cerca y no tiene nada que ver. Es una lástima, pero así. El compás de aquí, ¿no? El ambiente que se respira. Digo, no tiene nada que ver, compás, vamos. Para nada. Pues bueno. Y que me perdonen, por Dios, los del puerto, que me van a matar como me vean. Pues Onda Jerez se ve en toda la provincia y a través de internet en todo el mundo. Coja, mañana me van a linchar. No, pero bueno, en cada pueblo tenemos nuestro fuerte. Pues nosotros la playa, hijo. Eso digo. Pues bueno, con este alumnado y con Carmen Herrera nos vamos a despedir, Eduardo, porque esta es vuestra casa, Carmen Herrera, la Academia de Carmen, y aquí están casi todos los días, porque además es como solamente te falta la cama. La cama, sí, la cama voy a poner. Pues nada, Eduardo, nos despedimos aquí en la Academia de Carmen Herrera, que está en La Peña, La Bulería, en la calle Empedrada número 20, en el barrio de San Miguel, para todo aquel que quiera acercarse. Un saludo. Pues muchísimas gracias, Juan, y efectivamente, como tú indicabas, pues aquellas personas que quieran aprender ya saben dónde pueden hacerlo. Nos vamos a marchar unos minutos a publicidad. A la vuelta seguimos con más asuntos y vamos a hablar de cláusula suelo. Todas las dudas que puedan tener van a quedar ahora, bueno, en un poquito, disipadas.